Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Luz. El nombre de mi puesto es La Paisa. Llevo 22 años trabajando. Ha sido un sitio tradicional de caldo parado. Y también ha sido turístico para la gente que viene de afuera. Han sido bien recibidos. ¿Cuántos años lleva usted en su puesto, teniendo su puesto? 22 años. ¿Hace cuánto de los 22 años paga usted su impuesto? Desde que empezamos a trabajar. Primero cobraban 17, ahorita están cobrando 20, 25. ¿Ustedes qué les han prometido la alcaldía? La alcaldía en estas votaciones que hubo, el ingeniero Humberto nos prometió de que nos iba a hacer una bahía aquí en el Parque La Hacha, pero el cual él ya echó para atrás. Digo que no nos la iba a hacer. De todas maneras, nosotros estamos decididos a que no la haga. Buenas noches. ¿Me puede decir su nombre? Carmen Guevara. El puesto acá. Piqueteadero Yulín. Nombre del puesto. ¿Hace cuánto tiene usted su puesto? 2 años. ¿Y desde cuándo usted viene trabajando aquí en estos puestos? ¿Usted cómo comenzó? Comencé como empleada. Hace 7 años atrás. Trabajaba de mesera y todo, oficios, todo, varios. Todo. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, tell me, love, how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Pedro Luis Ramírez Ardila. Tengo un negocio de hamburguesas, se llama Burger Biz. Mi mamá es la propietaria de otro negocio, que pues ya lleva más antigüedad en el negocio y eso va de generación en generación. Mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, sigo yo y después seguirán mis hijos, los hijos de mis hijos y los... Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Rosalba Ramírez, soy la presidenta de la asociación Asobeta Comisán, vendedores de comida semiestacionarios de acá de San Vicente del Caguán. Nosotros llevamos trabajando más de 25 años acá en la calle. Primero trabajamos en el Parque de los Transportadores, la cual trabajamos como 20 años allá. El alcalde anterior nos sacó para arreglar supuestamente ese parque con la promesa de que nosotros volvíamos allá. Que el gobernador le dio permiso para instalar que las llaves, que los contadores, que los sifones para los lavaplatos y todo allá en el otro parque, y eso está hecho allá, y ahí se hizo supuestamente de que nosotros volvíamos otra vez para allá. Nos sacó con promesa de que nosotros volvíamos otra vez allá, la cual esta es la fecha y todavía no nos reubicaron. Nosotros se supone que somos colonia típica de San Vicente del Caguán, cultural. Nosotros somos colonia típica cultural de San Vicente del Caguán. Llevamos más de 25 años trabajando tradicional como caldo parado. Ahora pues ya tenemos una asociación. Ahora nos van a sacar de acá de este parque porque se supone que van a hacer este parque otra vez, lo van a hacer nuevo. Entonces, por lo pronto, el alcalde nos dijo que nos iba a colocar aquí por el frente de parte de la Casa de la Cultura y parte de aquí por el frente de la cuadra donde queda la alcaldía o Cibernet.
Resulta de que estamos preocupados porque el alcalde, el jefe de planeación nos dice que no, allá no podemos colocar mesas, que porque supuestamente nosotros somos caldo parado, entonces que tenemos que atender a la gente de pie. Cuando nosotros ya estamos, la gente de acá ya está enseñada que tenemos las mesas, las sillas, donde le podemos servir a la gente bien, la cual no nos dejan colocar mesas, entonces nosotros estamos preocupados porque imagínate, nosotros vendemos comida caliente, nosotros vendemos un caldo donde viene la gente con los niños. ¿Uno cómo le va a pasar un caldo a una persona adulta o a un niño, un caldo caliente en la mano, no habiendo una mesa para colocarlo? Entonces nos tienen preocupados esa reubicación. Porque la reubicación ahí en ese sitio sí nos gusta, pero pues que nos dejen colocar modo de cómo atender bien la gente, porque de eso se trata y de eso nosotros siempre nos hemos caracterizado, por atender bien la gente de San Vicente del Caguán. Acá nosotros somos típicos de todo el país, nosotros... En todo el país hablan de San Vicente del Caguán, de caldo parado, que aquí hay unos puestos de comida que los atienden toda la noche, vienen extranjeros de otros países, de otras ciudades, y aquí atendemos a todo el mundo viene a comer acá y se sienten muy contentos con la atención y con los productos que le vendemos aquí en caldo parado. Muchas gracias, damos los agradecimientos a todas las personas de Caldo Parado que nos colaboraron para esta entrevista. Le damos a todos los agradecimientos.